Señor ministro de Ambiente, señora viceministra del sector, miembros del Comité Evaluador del Premio Nacional Ambiental, ganadores del premio y menciones honrosas. A todos y a todas, queridos compatriotas, muy buenos días a su casa, la casa de todos los peruanos. Recientemente estuvimos en Loja, señor ministro. Y cuando estuvimos en Loja, una de las ciudades más, más limpias de América Latina, veíamos un letrero que decía, yo no quiero un medio ambiente, la quiero completo. Y otro letrero más al fondo que decía, bienvenidos a Loja, acá en Loja la basura es materia prima. Es muy grato saludar a todos los representantes. De las 15 experiencias ganadoras y de las menciones honrosas del Premio Nacional Ambiental Antonio Egg, edición Bicentenario, que hoy tenemos el honor de distinguirlas en nombre de todo el Perú. Reconocemos a personas e instituciones que no solo desarrollan proyectos para defender y salvaguardar el valioso patrimonio natural de nuestra nación, sino quienes trabajan por una mejor calidad de vida para las personas y por construir un Perú sostenible, una patria más sana. Haciendo un alto cuando nosotros hacíamos un recorrido en el interior del país, cuando éramos candidatos, encontrábamos a niños con su cartel y nos decían, el río Moche contaminado, el río Tumbes igual, las grandes ciudades. El río Mantaro. Y nos acercábamos a los ciudadanos que ya con los años encima y nos decían: qué triste es que han, cómo han cambiado los tiempos. Anteriormente, en nuestra juventud, lanzábamos un anzuelo al río y sacábamos un pececito. Hoy lanzamos un anzuelo al río y sacamos un zapato y sacamos una bolsa. Y miren cómo están los ríos. Y eso creo que ha pasado por la reflexión de todos y cada uno de ustedes. En nombre del gobierno, mi reconocimiento a cada uno de ustedes, porque ustedes están al frente para de decirle al país que esta es una muestra, no solamente para recibir un reconocimiento, sino un reconocimiento real, como autoridades, como defensores, como ambientalistas, como profesionales, como dirigentes. Y ese es el compromiso por el cual el día de hoy estamos acá para decirle al país para decir a los compatriotas que necesitamos un, un país más comprometido con su, propio, con su propio ambiente, con su propia naturaleza. Este trabajo incansable para generar conciencia ambiental y de conservación de, nuestro, de nuestra sociedad, pero sobre todo para incorporar de manera explícita la variable ambiental en los procesos productivos y las acciones orientadas a generar bienestar humano el cual consideramos fundamental para impulsar la reactivación económica y asegurar el desarrollo del país en un largo plazo. Todas las exigencias que participaron en esta convocatoria demuestran hoy en día en cada rincón del país que necesitamos un país no solo milenario, no solo pluricultural, un país megadiverso, sino también que existen como ustedes, compatriotas impulsando soluciones innovadoras en alianza con la naturaleza para desarrollar oportunidades sostenibles que mejoren las condiciones de vida de nuestros compatriotas. Hoy le corresponde a esta generación para que nuestros hijos, nuestros nietos, la futura generación, como decía la juventud el día de hoy, que no la tengamos miedo. Si hay que dar gritos, hay que dar gritos de salvar a este planeta. Esta es nuestra tierra, esta es nuestra casa. Después de esta casa, ¿dónde? Si no la cuidamos nosotros, ¿quién la va a cuidar? Quiero decirles que su lucha es también nuestra, y por eso les hemos convocado para decirles que vamos a afrontar juntos, ustedes, nosotros como Estado y ustedes como sociedad, un conjunto de retos, como la erradicación de la pobreza, la desigualdad, la discriminación, pero nunca como hoy tenemos que encarar un desafío tan urgente y complejo como es el cambio climático y el calentamiento global. Tenemos que redoblar esfuerzos para hacer frente a la sobreexplotación de recursos, la degradación ambiental, la alteración del equilibrio de los ecosistemas, la escasez del agua y la ocurrencia de desastres naturales. Estamos firmemente comprometidos con esta causa. El séptimo eje estratégico de la política general de nuestro gobierno es la gestión eficiente de riesgos y amenazas a los derechos de las personas y su entorno. En este sentido, se ha firmado una declaración oficial que nos compromete a intensificar nuestras actividades en materia climática y ambiental, luchar contra la contaminación plástica y acelerar acciones para limitar el calentamiento global. A través del Ministerio del Ambiente... Estamos reforzando las acciones de vigilancia y monitoreo en 130 comunidades nativas para conservar más de un millón y medio de hectáreas de bosques amazónicos. Asimismo, se están impulsando 255 emprendimientos sostenibles en 145 comunidades nat nativas de nueve regiones amazónicas del país, como una estrategia para reducir la deforestación. También se están ejecutando proyectos que permitirán el aprovechamiento sostenible de 440 mil hectáreas de bosque en la región de Ucayali, para fortalecer la alianza con empresas privadas ambientalmente responsables. Ahora ya existen 17 acuerdos de producción limpia, ello, ello fortalece el tránsito hacia la economía circular. Actualmente se están atendiendo 40 casos prioritarios de conflictos socioambientales y se están impulsando propuestas tecnológicas en las mesas de diálogo sobre los conflictos en diversas zonas del país. Un ejemplo de ellos es la atención de las demandas de las comunidades en la provincia de Espinar, en la región del Cusco, donde se ha reinstalado la mesa de diálogo para abordar el desarrollo sostenible de la provincia, con el fin de recuperar áreas contaminadas por mala disposición de residuos sólidos, disposición que... Eh, nosotros, como autoridades, tenemos que ver que estas regiones hayan empezado a ejecutar un ambicioso programa. Así, se han recuperado mil metros cuadrados de áreas degradadas por residuos sólidos en Chancay. Y en posuso próximamente se entregarán 4.000 metros cuadrados de espacio recuperado. Sobre el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, el Ministerio del Ambiente tiene instrucciones precisas para supervisar la limpieza del ecosistema y que la empresa Repsol indemnice, como corresponde, a todas las familias afectadas. Son múltiples las acciones que venimos realizando para preservar el medio ambiente y luchar contra la contaminación en nuestro país. Y no habrá un paso atrás en esta tarea. Por ello, hoy queremos decir con energía y con claridad, proteger nuestra naturaleza y nuestra biodiversidad no solo es una obligación medioambiental, sino una responsabilidad del gobierno. no perdamos el tiempo en discusiones estériles, como lo hemos dicho varias veces, sino más bien empecemos a meditar, a trabajar, porque creemos importante que el cuidado del medio ambiente, la vida, la salud y el bienestar de la población debe ser nuestra prioridad. nuestra misión, aquella por la cual seremos juzgados por las generaciones que vienen, es hacer del Perú un país viable, un país próspero. Ese es el camino y espero que juntos con ustedes lo hagamos realidad. Seguiremos trabajando hasta el último día que el, gobierno, el, el Perú nos ha, nos ha encomendado. En este marco, reitero mis felicitaciones a todos y cada uno de ustedes y los invito nuevamente, no solamente para un acto de reconocimiento, sino para empezar a trabajar. Las puertas del Gobierno están abiertas. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes.